Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de Chuchos Selectos. Hace unos días en el periódico de aquí de Málaga saltó la noticia de que un padre y su hijo habían colgado de un olivo a un podenco. Lo pillaron con las manos en la masa y salieron corriendo. Avisaron a la Guardia Civil y horas más tarde localizaban al padre borracho por la carretera haciendo eses. Encima, esta criatura se opuso a su detención y se mostró bastante violento. Posteriormente, la Guardia Civil fue al lugar donde habían pillado a esta gente colgando al podenco y encontraron el cadáver del podenco tirado por un barranco. Lo tiraron por un barranco para que no encontraran su cuerpo, porque claro, como lo habían pillado, querían borrar las pruebas del delito. Decían que no valía para la caza y que por eso hicieron tal barbaridad. Cuando me enteré de la noticia, hice un vídeo, pero lo he eliminado porque transmitía mucha negatividad. Los vídeos siempre intento transmitiros buen rollo y todo el positivismo que me salga en ese momento. Como quiero que eso siga siendo así, no voy a decir lo que pienso, no voy a meter el dedo en la llaga porque ya la historia es bastante triste. Pensé que por mucho que me queje o por mucho que desee que estos dos ardan, yo no voy a poder ya hacer nada por ese perro, ni tampoco voy a poder hacer nada porque cambien las leyes. Se necesita alguna ley más dura para que estas cosas no pasen, o por lo menos minimizar lo máximo que se pueda, porque queramos o no, gente así va a existir siempre. Prefiero centrarme en algo que sí puedo hacer por el podenco y por el galgo. Seguir dándole visibilidad para que la gente conozca a esta maravillosa raza, porque hasta hace muy poquitos años nadie sabía nada sobre el podenco. Muy poquita gente se atrevía a tener un podenco en casa porque es que ni los conocía. He pensado que en vez de lamentarme y expulsar por mi boca sapos y culebras, que no me va a traer nada bueno, solo me va a llenar de más negatividad, lo mejor que puedo hacer es transmitiros, seguir transmitiendo el amor que siento por esta raza, seguir animando a la gente para que adopte a podencos y para que adopten a galgos, seguir compartiendo con todos vosotros pues las experiencias, ¿vale? Sobre todo las experiencias, que ya sabéis que aquí de experto y de base científica no tenemos absolutamente nada. A todo el que llegue nuevo, quiero que sepas que este canal se creó en su día por una necesidad que sentíamos de darle voz a este problema, precisamente por historias como las que hoy os estoy contando. Y soy tan pesado porque quiero quitarle la pegatina esa que tiene el podenco de que no pueden vivir en una casa, no pueden vivir en un hogar. Hacemos caso de esta teoría y de esta gente que afirma que es imposible y que no son felices en una casa, estamos cerrándole la puerta a esa segunda oportunidad que tienen estos perros cuando por suerte lo dejan abandonado en la calle. Y hiciéramos caso de esto, nadie adoptaría podencos y galgos. Estaríamos condenando a estos perros a que se pudran en una protectora o a que nadie los rescate de la calle. Cerraríamos una puerta para que la gente conozca lo maravilloso que es un podenco o un galgo. Tampoco voy a poder aliviar mi rabia viendo cómo le ocurre algo malo a estas personas, porque sinceramente pienso que somos energía y que de alguna manera esta gente pagará. Pero sí puedo seguir diciendo que adoptéis a podenco. Creo que vídeo a vídeo os estoy demostrando que un podenco, no, dos podencas que tenemos en este caso, pueden vivir perfectamente en un hogar. Para darle la vuelta a esta historia, una especie de homenaje a este perro que posiblemente no tendría ni nombre. Y aunque os parezca exagerado y mucha gente pueda decir, oh, un homenaje a un perro, para mí mis perras es una de las cosas más importantes que me han pasado en la vida, porque gracias a ella tengo el estilo de vida que tengo, porque gracias a ella hoy día estoy con mi mujer, porque no hay mal que no pueda solucionar un paseo con mis perras. Quiero compartir con vosotros la alegría y no la tristeza. Así que ojalá, deseo
con toda mi fuerza que algún día todos los podencos y todos los galgos estén de esta forma. Perros como Conga, que no sabían lo que era una caricia ni el valor de una familia, ¿verdad, Conky? Por suerte, hay padres y madres que le enseñan buenos valores a sus hijos. Y es que la solución a todo esto la tienen los más pequeños de la casa. Si nosotros somos capaces de transmitirle esos valores, hacerle entender que el perro pertenece a la familia, quizás y solo quizás podamos construir un mundo mejor.